La vida en el Espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 4. En la novedad del Espíritu. Punto 2. La ley del Espíritu de vida. Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estudiar acerca de las dos leyes, la del pecado y la del espíritu, es algo de vida o muerte para nosotros debido a la trascendencia que tiene nuestra vida cristiana al entender estas cosas. Tenemos que decir con tristeza que la Iglesia no ha entendido todavía el alcance y lo imperioso que es el conocer lo que es la vida en el espíritu. Entender limitadamente este mensaje nos ha llevado a vivir una vida cristiana restringida y exigua. Pero Dios nos ha iluminado en el amado y aquellas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han llegado a nuestra imaginación, son las que el Espíritu Santo nos ha revelado. El hombre espiritual todo lo ve y todo lo discierne en el Espíritu, y nosotros somos hombres espirituales. Recibir esta verdad de Dios como algo ajeno a nosotros nos hace ver la vida en el Espíritu como un tipo y no como una realidad. La hemos visto como una sombra y no como la imagen misma de las cosas. Siendo así, percibimos la vida nueva como una ilustración o tipología. Y cuando decimos nací de nuevo, pensamos que es una forma de decir el hecho de que ya no vivo como vivía antes, pero Dios nos ha enseñado por la palabra que el hombre nuevo no es la mejora de la vida pasada, ni tampoco es el viejo reformado o mejorado. El hombre nuevo es tal como dice la Biblia, un hombre nuevo, creado, según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Este lleva la imagen del que lo creó. La Biblia es muy enfática describiéndolo. También la palabra dice que somos participantes de la naturaleza divina y que somos renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Según Pablo, el hombre espiritual es aquel que ha nacido de nuevo, pero a la vez anda en el Espíritu. Tú y yo hemos nacido de nuevo y espero que estemos andando en el Espíritu. El hombre carnal, en cambio, es aquel que ha nacido de nuevo, pero anda en la carne, porque se comporta como un niño, limitado, viviendo en pleitos y rencillas, y hay en él inmadurez. Pero nosotros en el hombre interior hemos alcanzado madurez, y es bueno que entendamos un principio que se expone en Romanos capítulos 7 y 8. Para entender mejor, leamos desde el capítulo 7, versículo 15 en adelante, que nos servirá de contexto al 8. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí está hablando el apóstol Pablo de un conflicto grande. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en la naturaleza adánica, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero veo otra ley en mis miembros, y la palabra otra en griego es heteros, que significa algo diferente en carácter, es decir, que la está contrastando, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo da un grito por el conflicto que hay en él entre el bien y el mal. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos capítulo 7, versículos 15 al 21 y del 23 al 25. Pablo da gracias a Dios porque Jesucristo logró librarnos del cuerpo de muerte, y termina reconociendo al pecado como una ley en nosotros, algo que nos obliga, que nos impone pero que ya Cristo venció anteponiéndolo en nuestra mente la ley de Dios. Tomando en cuenta que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos como la tenemos hoy, sino que estas divisiones fueron hechas después, el capítulo 8 continúa tratando acerca del conflicto expuesto en el anterior. Veamos cómo sigue. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, versículos del 1 al 4. Aquí podemos ver la gran lucha. La batalla que había en la mente de Pablo entre la ley del espíritu de vida y la ley del pecado. Y esto llegó a tal extremo que gritó desesperado, Miserable de mí. Porque su hombre espiritual quiere hacer el bien y se deleita en hacer la voluntad de Dios, pero encontraba una ley en su cuerpo que lo llevaba cautivo al pecado. Es decir, no quería pecar, pero ésta lo arrastraba, dando como resultado que con la mente servía al espíritu y con la carne al pecado. El capítulo 8 es un cántico de victoria. En la última parte del 7 se le da las gracias a aquel que lo logró, al que condenó al pecado en la carne, Jesucristo, y que nos libró de la condenación de la ley. Por tanto, ahora no andamos conforme a la ley del pecado, sino conforme a la ley del Espíritu. No obstante, hay una palabra que hay que subrayar aquí y es la palabra ley. Es muy importante que entendamos lo que es la ley. Veámoslo desde el punto de vista de los hombres y luego lo veremos según el griego, como originalmente fueron escritos estos versículos. Una ley es una regla universal o estatuto que rige un acto o relación. Espiritualmente hablando, en Romanos capítulo 7, versículo 23, cuando habla de la ley del pecado, se refiere a una fuerza o influencia que nos conduce a una acción. Cuando pensemos en una ley, pensemos en una muy conocida como es la ley de la gravedad. Esta describe la fuerza en virtud de la cual los cuerpos tienden a dirigirse al centro de la tierra. Es decir, si yo lanzo cualquier cosa hacia arriba, inmediatamente desciende si no hay algo que la detenga, porque los cuerpos tienden a ir por sí solos al centro de la tierra por ley natural. La Biblia nos habla que en la creación Dios estableció leyes. Cuando todo estaba en anarquía, en caos, dijo Dios: sea la luz. E iluminó Dios. Luego comenzó a separar y separó las aguas e hizo la expansión. Y a lo seco le llamó tierra, y al agua llamó mares, y a la expansión cielos. Y Dios dio mandamientos con su boca, porque dice, y dijo Dios. Y dice en Génesis: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Génesis 1, versículos 14 al 16. Es decir, la lumbrera mayor, que es el sol, le dio el mandamiento de alumbrar sobre la tierra, de brillar en el día y servir de señal para las estaciones, días y años. Esas leyes que Dios estableció nunca se alteran, pues son reglas universales, fijas, que han sido establecidas y no cambian ni varían. Nosotros estamos rodeados por leyes que no se alteran ni se modifican. Dios le puso un término al mar. Vemos cómo el salmista inspirado lo dice. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como vestido, la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Salmos 104 versículos del 5 al 9. Si miraras bien lo que es el océano y ves que las aguas solamente llegan a la playa, es algo asombroso, algo que solo Dios pudo hacer. A mí no me importa lo que digan los científicos porque sé que eso es un misterio. Lo grande del mar y el hecho de que llegue hasta la orilla donde empieza la arena y la tierra y no siga adentrándose es el resultado de una ley, una ordenanza a la cual este elemento ha sido sujeto. Dios separó las aguas de la tierra seca y le dijo al mar, Hasta aquí vas a llegar. Es decir, a menos que no haya un tsunami, un maremoto, un tornado o algo que altere la ley, el mar llegará hasta la playa. Sus olas podrán ir y venir, a veces llegarán un poquito más adentro con furia y estruendo, pero no para romper el orden establecido, pues le ha sido puesto un límite. Una ley es inmutable a menos que no se aplique una ley superior a esta que rompa sus principios de funcionamiento. Por ejemplo, la ley del viento puede ocasionar que se rompa el curso del mar. También causas externas como los fenómenos naturales, el niño, la niña, un maremoto, un tornado, etc., podrán romper el orden, pero solo temporalmente. Es decir, si no existe o no hay otra norma que intervenga sobre esa ley y la altere, se mantendrá fija porque está establecido así. Lo vemos en la vida de los hombres después del pecado, que les fue establecido morir una sola vez y después de esto el juicio. Ningún hombre puede encarnarse otra vez. También Dios ha establecido leyes en nuestro cuerpo. Vemos que el corazón bombea la sangre a través de las arterias en nuestro cuerpo a un ritmo de 60 a 80 pulsaciones por minuto porque tiene una ley. Y así, a cada órgano del cuerpo le fue establecida una función y la está ejerciendo constantemente. Hay también leyes que son normativas como los diez mandamientos, el pentateuco, etc., principios morales y espirituales según el consejo de Dios. Si bien son otro tipo de leyes instituidas, pero si se alteran también pueden ocasionar cosas. La Biblia dice que el pecado tiene una medida que cuando se colma desciende la ira de Dios. Eso es una ley espiritual. Lo pudimos ver en el caso de Sodoma cuando los hombres quisieron vivir con los ángeles. Esto colmó la copa y el clamor de sus pecados subió al cielo. Los ángeles no vinieron a destruir, sino solamente a ver cómo estaba Sodoma, a constatar si habían llegado al límite. Y justamente con ese pecado último se rebosó la copa y descendió la ira de Dios. Igualmente está el caso de los amorreos cuando Dios le anunció a Abraham. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Génesis, capítulo 15, versículos 13, 14 y 16. Y el Nuevo Testamento nos habla también de que el pecado tiene su medida, la cual, cuando se colma, la ira desciende hasta el extremo. Es decir, al colmarse la medida del pecado baja la ira de Dios, por lo que no es algo del pasado, del antiguo pacto, sino que es una ley espiritual que Dios ha establecido así hasta hoy. También la gloria de Dios llegó al mundo justamente cuando vino el cumplimiento del tiempo. En su tiempo Dios envió a su Hijo, y cuando llegó el momento de la cruz que la maldad iba a colmar la copa, Cristo intervino a tiempo y destruyó la ley del pecado y de la muerte, y nos salvó de la ira venidera porque cayó sobre él. Están igualmente las leyes de la soberanía de Dios. Dice la Biblia que a los que conoció a estos predestinó, o sea que tú y yo hemos sido predestinados para ser hechos a la imagen de su Hijo. Y los que son creados de acuerdo a la imagen del Hijo los llama y les da la fe para que sean justificados. También los santifica y los glorifica. Porque el que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Eso es una ley espiritual, como es una ley natural que si naciste vas a crecer, te vas a multiplicar, te vas a casar y te vas a reproducir, si no te mueres antes. Pues si Dios escribió tu nombre en el libro de la vida, allá en su presencia, en su predeterminación, en su elección, ha sido establecido que serás su hijo para siempre, pase lo que pase, pues la ley de la soberanía de Dios es inalterable. El escritor inspirado dijo, Tú has dado mandamiento para salvarme. Salmo 71.3. Y cuando Dios da un mandamiento no se retracta porque en él no hay sombra de variedad, dice la Biblia. Por eso estamos seguros en Cristo Jesús porque la voluntad de Dios es eterna. En Efesios capítulo 1, versículo 11 dice que Él hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. Por tanto, la voluntad de Dios está establecida como una ley y cuando llega el tiempo se cumple. Nadie puede luchar contra la ley de Dios. Job preguntó, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Por eso es que el diablo es un tonto, pues se levantó contra Dios y dice la palabra que no hay quien de su mano se libre. ¿Cuál es el fin del diablo? El lago de fuego. De ahí no hay quien lo salve, y puede hacer lo que haga y no va a alterar el decreto de que fue destinado al fuego eterno. Por eso es que el diablo está preocupado y ha descendido con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. En cambio, tú y yo estamos seguros porque hay un mandamiento para salvarnos, se dio un decreto, una ley que no puede ser abrogada. Las leyes de los medos y los persas dice que eran irrevocables, pero hay una ley que es mucho más irrevocable que cualquier ley de los hombres, y es la ley de la soberanía de Dios. La ley de la voluntad de Dios nadie la puede alterar, ni el diablo, ni tus esfuerzos, ni tu intervención, ni nada. Mientras prevalezca el cielo y la tierra, sus leyes estarán fijas y estables. Yendo de lo conocido a lo desconocido, si continuamos leyendo vamos a ver ahora la ley del pecado. La Biblia lo llama el misterio de la iniquidad, y aunque se está refiriendo al anticristo, la Iglesia así lo ha entendido, que el pecado es un misterio, porque este mal comenzó en la presencia de Dios, donde todo era puro. Por tanto, es un misterio que nadie lo puede explicar, pero sí la Biblia nos revela muchas cosas acerca del mal. Ahora yo no me voy a remontar a lo que pasó allá en el cielo con Lucifer, sino a lo que pasó aquí en la tierra después de su caída. Si lees el capítulo 3 de Génesis en el Espíritu, notarás que hay algo que se altera. El diablo se convierte en serpiente. Esto fue una alteración porque él no fue hecho serpiente y se convirtió en serpiente tras tocando y cambiando lo natural para engañar, para hacerles mirar a los ojos. ¿Qué hacen los magos delante de nosotros? Trucos. Desaparece un pañuelo y le muestran a tu vista una paloma, y si les insistes mucho te la convierten en un elefante. ¿Por qué? Porque todo es ilusionismo, engaño óptico, algo que te va a hacer ver que han ocurrido cosas imposibles o contrarias a las leyes naturales a través de un rápido juego de manos frente a tus ojos. Esas mismas son las estratagemas del mal, porque se convirtió en un espíritu, en el espíritu de maldad, de iniquidad que está en aquel ser llamado Satanás. Él violó una ley del cielo que dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, a Él seguirás. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios. Deuteronomio 10, 20 y 21. Es decir, solamente al Señor se debe adorar, y solamente Él debe ser el objeto de nuestra alabanza. Ninguna criatura debe ser adorada, sino el Creador, por ser superior y por ser el hacedor y sustentador de todas las cosas. Él debe ser adorado por lo que Él es por lo que Él ha hecho y por lo que Él ha dicho. Mas vemos que hay una criatura que quiere ser igual a Dios, que quiere alterar una ley, y no una ley cualquiera, sino la ley de existencia, una ley eterna, porque Dios es eterno y todo lo que tiene que ver con Dios, sus atributos, su existencia, su vida, su voluntad y sus designios, todo es imperecedero. Ese ángel quiso alterar una ley eterna que establece que solo Dios es el objeto de adoración de las criaturas y nace en él el deseo de ser Dios, uno igual a él. Él quiere invalidar, alterar la ley que tiene que ver con que Dios es el único y el todo en todos. Entonces anidó en su corazón la iniquidad. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, versículos 13 y 14. Proporcionalmente al tipo o clase de ley que él quería alterar, asimismo fue la alteración que hubo en su carácter y en su vida. Si Lucifer hubiera violado una ley simple, así de simple hubiese sido su castigo, pero dependiendo de la magnitud de la ley es la consecuencia de la alteración. Por ejemplo, la alteración de la ley de la respiración puede ser más fatal que la ley de suministrar agua al organismo. Se cree que un ser humano puede durar tres minutos sin respirar, sin oxígeno pero si se violenta ese ciclo más allá de sus límites, seguro que pasará algo. Si interrumpes la respiración y llega a faltar oxígeno en la sangre, puede ser que sufras daños irreversibles en el cerebro o forzosamente te mueras. Pero si transgredes, por ejemplo, la ley de tomar agua por cierta cantidad de tiempo que no llega a un límite, puedes alterar tu organismo y quizá te deshidrates, pero que no te mueras, porque no llegaste al borde, al lindero, que según el cuerpo puede resistir sin agua. Entonces concluimos que de acuerdo a la ley que se altera, así es el mal que se produce. La ley que violó Lucifer fue la mayor del universo, aquella que establece que Dios debe ser el todo en todos y que solamente Él debe ser adorado. Este lucero quería brillar más que aquel que le da luz a todo lo que alumbra en este mundo. Y al querer el diablo trastocar, cambiar y alterar la ley de la adoración a Dios y desviar la atención hacia Él, se convirtió en algo espantoso, como un vástago abominable, tal como lo describe Isaías. Me imagino que de ahí vienen las imágenes o estereotipos con los cuales muchos representan al diablo, pero lo más importante es que de ahí nació el misterio del pecado, el cual se convirtió en un espíritu en él, que es el espíritu de rebelión. Este espíritu cuando vino a la tierra trajo la misma idea. Yo soy una criatura, y voy a enseñar a todas las criaturas que ellos pueden ser adorados igual que su creador. Por eso le dijo a la mujer, seréis como Dios. El diablo hizo una ley del pecado, una ley de la rebelión, y con ella hubo una alteración. En el principio Dios resumió su decálogo en una sencilla advertencia, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Él estableció así la única ley que había en el huerto, si comes, si desobedeces, morirás. Así lo estableció el Señor pero el diablo les dijo, no moriréis, cambiando la ley, y dijo más, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Hasta ese momento eran solo palabras que se levantaban en contra de lo establecido, pues Satanás no tiene ningún poder superior para romper ninguna regla. Mas lo interesante es ver el efecto que produjo en Eva, el espíritu que portaban aquellas palabras. La Biblia dice que las palabras son espíritu y tienen poder. Sabemos que por la palabra Dios creó el universo y que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. También dice la Biblia que la palabra se hizo carne en el verbo y trajo la redención. Todo lo que Dios hace lo hace por decreto de su boca. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Jesús habló también del poder de la palabra. Por ella nos atamos y nos desatamos, somos justificados y somos condenados. El Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dios dijo: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y de su boca salió la vida, el soplo, el mandamiento para dar vida. Cuando Dios habla edifica, bendice, es para bien porque en su palabra sale lo que sale de su corazón y su deseo es dar vida, bendición, poder y edificación. La palabra es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea entendido en toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Y es eficaz y penetra hasta el alma. Dios lo hizo físico con la palabra y todo lo hace con la palabra. Dando mandamiento, Dios gobierna. Él mandó a los discípulos a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre para que fuesen bautizados con el Espíritu Santo. Dios hace con sus manos lo que prometió con su boca. Él usa la palabra, pero el diablo también. La diferencia estriba en que la boca del diablo es una fuente contaminada, engañosa, que es espíritu de la iniquidad, de pecado, de maldad, la estratagema de error que conduce a los hombres a quebrantar las leyes de Dios. Ninguna criatura puede ser como su creador. Por eso, cuando el diablo le dijo a Eva, seréis como Dios, vemos que la Biblia dice algo sin explicarlo, pero misterioso. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿De dónde salió eso? ¿Cómo es que ella ahora ve el árbol de otra manera? ¿Cambiaron sus ojos, su vista? No. Lo que pasa es que hubo una palabra que la alcanzó y penetró en ella, cambiando así el deseo de su corazón. Es la ley de la iniquidad que ella permitió que anidara en su mente. Es interesante que en griego la palabra ley es nomos y la palabra iniquidad es anomía, que significa carente de ley, transgresión. El misterio de la iniquidad significa cambiar la ley, transgredir, violar lo establecido. Por eso el anticristo representa aquello que cambia la ley y se levanta contra todo lo que es Dios y el objeto de culto. Ese es el espíritu del anticristo, el de la iniquidad. Se siente con autoridad para cambiar las leyes de Dios y persigue a sus santos hasta que hace que los hombres le adoren a Él. Es decir, no es que descarta el culto o lo excluye, sino que lo desvía hacia Él. Ese es el anticristo, el espíritu de la iniquidad, aquel que hace leyes paralelas, que toma la palabra de Dios de forma contraria a la que fue promulgada. El pecado vino cuando se alteró una ley. Y sus consecuencias han sido tan desastrosas y trascendentales porque la ley que se violó no fue una ordenanza cualquiera, sino que se atentó directamente contra el trono y la existencia eterna de nuestro Dios. Por eso el que ama al Señor aborrece el pecado. Temer a Dios es aborrecer el mal y amar el bien. Dios no escatimó ni a su propio Hijo con tal de destruir la ley del pecado. El pecado es un atentado continuo contra la majestad de Dios y contra su trono. Cuando David cometió el pecado de adulterio y mató a Urías Eteo para tomar para sí a su mujer, al confesar su maldad exclamó, Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, reconociendo que el pecado directamente ofende al único que es santo, al único que es puro, a Dios. David también pecó contra Urías Eteo y afectó otras vidas, pero el pecado a quien más deshonra y agravia es a Dios, y David lo reconoció en su expresión, contra ti solo he pecado. La naturaleza de Dios es contraria a la ley del pecado. Dios es santo y el pecado te hace un maldito porque te lleva a la rebelión. Dios es justo y el pecado te hace injusto porque te lleva a la injusticia. La ley de Dios es perfecta y justa y te da vida, mas la ley del pecado es torcida y te lleva a la muerte. Hemos visto que la palabra es espíritu, por tanto cuando el espíritu de las palabras de la serpiente entró a Eva, cambió sus ojos, su mirada, su intención y su naturaleza. El hombre fue hecho por la ley a imagen de su creador, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Esa era la ley de la creación del hombre, que por naturaleza fue hecho santo y puro como Dios, pero vino el espíritu de la serpiente y trastocó y cambió su naturaleza pues introdujo en esa ley de santidad que sustentaba su creación la ley del pecado. Todo lo que es creado por Dios lleva a la vida y todo lo que altera una ley de Dios lleva a la muerte. Como sucede en lo natural cada vez que se viola una ley física, cosa que hacemos constantemente, estamos destinando a la muerte lo violado. Si por ejemplo vives una vida sedentaria y no haces ejercicios, estás condenando tu vida a una existencia de menos años porque los órganos de tu cuerpo fueron hechos para ser ejercitados. Hay una ley fisiológica que dice que el órgano que no se ejercita se atrofia. Por eso las personas que hacen ejercicios les hacen bien a su cuerpo. Así también existe una ley espiritual que dice que lo de Dios se ejercita. Por ejemplo, la piedad, la cual es superior a la ley del cuidado corporal. ¿Por qué? Porque el ejercicio corporal es bueno para todo el cuerpo y nada más. En cambio, la piedad para todo aprovecha porque tiene promesa de esta vida y promesa en el siglo venidero. Por eso Pablo le recomendó a Timoteo, Ejercítate para la piedad. 1 Timoteo 4, 7. Así que el pecado se convierte en una ley porque cambia una naturaleza. Este alteró la ley de la existencia del hombre establecida por Dios. Si me pidieras que te explicara el pecado, te confieso que no lo sé todo porque es un misterio, pero sí puedo entender cómo comenzó. Considero que no surgió porque Dios dijo: Oh, este lucerito se ha vuelto un tanto curioso y hasta me quiere usurpar el trono. Déjame expulsarlo de aquí. No, no, no es que está establecido por ley que el creador solamente debe ser adorado. Y solamente Jehová es Dios, y una criatura puede ser semejante a Él, pero no puede ser igual a Él. Cuando una ley es quebrantada, nunca vuelve a su estado original, porque las consecuencias del hecho perturban y trastornan otras, pues todo está entrelazado, una cosa trae otra. Lo vemos en los malos hábitos o vicios. Si empiezas a ingerir un poquito de alcohol hoy y otro poco más mañana, el cuerpo empezará a acostumbrarse y ya el organismo comenzará a demandarte la bebida. Sigues haciéndolo y estableces una costumbre, al punto que al no ingerirlo te hace falta. Aquello que empezó como un desahogo de un momento se convierte en una necesidad. Entonces dejas de ser una persona sobria para convertirte en un alcohólico, aunque digas que no lo eres. Casi la mayoría de personas que usan sustancias narcóticas empezaron probando un tabaco de marihuana, un pase, solo para probar para que no me cuenten, y tiempo después son drogadictos a quienes hay que lavarles la sangre y someterlos a meses de tratamiento para desintoxicarlos, porque las drogas no solo le producen una adicción física o fisiológica, sino también una dependencia psicológica. Y aquel que cae en vicios no puede por sí mismo librarse de ellos. Es decir, si transgredes una ley y te mantienes quebrantándola, la infracción llega a ser en ti otra ley. Entonces, ¿cómo se hace una ley? cuando un hábito se repite. Vimos el caso de las adicciones, pero eso sucede también en detalles pequeñitos que lucen hasta inofensivos. Pasa con los que usan tomar un mate o una tacita de café como costumbre matinal. Oigo que muchos se vuelven adictos a eso, se enferman si no lo beben o no lo pueden dejar. ¿Por qué? Porque ya se infringió una ley. El cuerpo soporta cierto grado de cafeína y cuando lo sobrepasa se producen en ti cambios que te obligan a no abandonar la práctica y se vuelve una necesidad. Y es que ya trastornaste una ley y esa ley alterada se convierte en otra ley nueva, la ley del hábito. Así como las palabras son espíritus, los hábitos también se convierten en espíritus, en prácticas que se repiten y repiten hasta llegar a transmitirlo a otros porque la maldad sigue hasta la cuarta generación. Pero la misericordia llega hasta mil generaciones. Por eso vemos que ya los médicos no se conforman con un cuadro clínico del paciente, sino que indagan el historial médico de sus familiares. Asuntos como la homosexualidad, que muchos dicen que es algo genético, hormonal, etc., la Biblia nos dice que son espíritus. Y veo que una estratagema que usan frecuentemente los homosexuales es la seducción. Tratar con palabras, insinuar cosas, como lo hizo el diablo con ella, de persuadir tu mente diciéndote, Tú eres homosexual. Cada ser humano es hombre y mujer en sí mismo. Aunque eres hombre, tienes partes femeninas que necesitan ser atendidas. Y entonces tú, que nunca has tenido ninguna duda en cuanto a tu identidad sexual, le contestas: ¿Yo homosexual? Estás loco. Yo estoy muy definido y sé que me gustan las mujeres y odio todo eso. Pero este insiste: Yo soy homosexual. Y sé lo que te digo. Te lo veo los ojos aunque lo niegues a ti mismo. Esos que odian a los homosexuales es porque encubren sus propios deseos. Y sigue insistiéndote en lo mismo en cada oportunidad y a tratar de seducirte en broma. Y llega un momento en que esas palabras, que son espíritus, te hacen dudar de lo que eres sexualmente. De esa manera es que los homosexuales cazan las almas inconstantes y aquellos que no entienden o son débiles de mente y espíritu. Casi todas las personas que caen en la homosexualidad fueron violadas en su niñez. A un porcentaje muy grande le fue transmitida esa ley inicua de manera violenta o por seducción. Entonces, en vez de aborrecer eso que no le gustó y trastornó su vida, van y lo repiten con otros porque es una ley en ellos, es un espíritu. Los espíritus de los poseídos también repiten mucho la misma palabra. Cuando una persona está poseída, lo que los científicos llaman esquizofrenia o trastornos de la personalidad, casi siempre son más de un demonio que la poseen. Y cada uno de ellos tiene su peculiaridad. Los psicólogos consideran que la persona tiene múltiples personalidades porque ellos no penetran en el área espiritual, solo analizan el fenómeno desde el punto de vista psicológico. Mas nosotros que vivimos en el mundo espiritual y lo conocemos, sabemos lo que hay detrás porque el espíritu nos revela todas estas cosas. No son múltiples personalidades, sino legiones, múltiples espíritus. La ley de la herencia en lo natural está en los genes y en lo espiritual en la naturaleza pecaminosa donde actúa la ley del pecado. Esta verdad se ilustra muy bien con la anécdota de un médico a quien en medio de una charla alguien le preguntó, Doctor, yo sufro de esto y de lo otro y ahora estoy padeciendo de estos síntomas. Y él le contestó, El problema suyo es que no supo elegir a sus abuelos. ¿Por qué? Porque la ley de la herencia nos hace portadores involuntarios de la salud y las enfermedades de nuestros ancestros. Es cierto, Adán no tenía diabetes ni alta presión, entonces, ¿por qué aquel sí si la tiene? porque en un momento dado el pecado que trastornó al hombre también afectó a toda la naturaleza. Dios puso a Adán como cabeza de la naturaleza y éste le obedeció a la serpiente, y como la unción viene por la cabeza, la maldición también. Así que como la cabeza, Adán, fue dañada por el pecado y dice la Biblia que somos esclavos de aquel a quien obedecemos, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia, Toda la naturaleza que estaba bajo la autoridad de Adán recibió la maldición por la ley de la representación, lo que ahora sufrimos por la ley de la herencia. Por eso entendemos el por qué la Biblia habla tanto del pecado y dice que la mente del hombre es de continuo al mal. ¿Cómo vamos a hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Escrito está: No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3, 10 al 18. También se lamentó el profeta Isaías, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Isaías 1, versículos 4 al 6. Esa es la ley del pecado, amado que ha hecho al hombre viciado a los deseos engañosos y le obliga a andar en la vanidad de su mente entenebrecida, esclavizando sus sentidos. Por tanto, conforme a lo que fue dicho, nos ha sucedido. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Jeremías 2:22. ¿Puede cambiar el leopardo sus manchas o aquel que es negro su piel? Así tampoco el hombre puede cambiar su naturaleza, porque es una ley. Dice Pablo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y el Pablo que está hablando es el hombre nacido de nuevo, porque ningún hombre que no haya nacido de nuevo desea hacer el bien. Por eso dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cuando en ti solamente reinaba la ley del pecado, no tenías ninguna lucha, pues si la carne te pedía fornicación, seguro la satisfacías. Si eran deseos, se los cumplías, y tu lema era, primero yo, luego yo, y después yo. Es decir, vivías para satisfacer los deseos de tu mente carnal y no te debatías en ninguna lucha. En cambio, ahora que has nacido de nuevo, sí enfrentas luchas y conflictos, porque en ti moran dos naturalezas, y por ende te gobiernan dos leyes la ley del espíritu de vida y la ley del pecado. Cuando el creyente anda en el espíritu tiene luchas porque la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Estas dos naturalezas batallan entre sí para que él no haga lo que quiere. Entonces, aquella libertad a que fue llamado, que le ha rescatado de su vana manera de vivir, no sirve de nada si él satisface los deseos de su carne que le sujeta de nuevo al yugo de la esclavitud. El nuevo hombre natural no tenía voluntad porque la carne lo llevaba involuntariamente al mal, mas cuando nació de nuevo fue dotado de la capacidad para desechar el mal y andar en el bien. Pero gracias a Dios que si antes teníamos solo una ley, la del pecado que nos llevaba a la muerte, ahora tenemos la ley del Espíritu que nos lleva a la vida en Cristo Jesús. Hoy podemos entender a qué vino Cristo. Lo que el Señor hizo por el mundo no fue cualquier cosa. A través de Jesucristo se creó una nueva naturaleza para los hombres aquí en la tierra. Vemos que en su agonía Jesús sudaba sangre, porque el trance era de tan gran magnitud que su cuerpo se alteró y su mente rehuía el conflicto, y eso era tan fuerte que la sangre le salió por los poros e hizo una extravasación. Por los poros se supone que salga sudor, no sangre. Es totalmente anormal desde el punto de vista fisiológico. En el cuerpo de Jesús se rompió una ley. En su cuerpo comenzó a sentir el peso de la maldición de la ley del pecado. Aunque el conflicto era espiritual, los efectos se manifestaron en su cuerpo y también en su alma. Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Igualmente cuando Cristo se hizo carne en María, rompió la ley de la concepción. Por eso María dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, lo que el Señor haría en ella no era por la intimidad con un hombre, sino por voluntad de Dios. Ese niño no nacería de la unión de un óvulo y un espermatozoide, sino que el Espíritu Santo le haría sombra y lo que nacería de su vientre sería el santo de Dios. Así como el pecado alteró las leyes para perder al hombre, así Dios alteró las leyes para salvarlo. Dios se hizo hombre. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, porque el pecado comenzó cuando una criatura quiso ser como Dios. Entonces Dios dice, ahora me haré una criatura. El pecado rompió la ley de la vida original, porque trajo la muerte, pero éste a su vez fue destruido, y no será más por una ley superior de vida, la cual es eterna. Dios contrarrestó la exaltación de la criatura, Satanás, con la humillación del Creador, haciéndose igual a nosotros. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Él se hizo nada para ejecutar el plan de salvación. Este fue el plan de salvación. Si una criatura violentó la ley del cielo, que nadie puede ser como su Creador, ahora yo, dijo Dios, como creador, voy a contrarrestar la ley del pecado haciéndome hombre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ese es el misterio de la piedad, el misterio del Evangelio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3.16 Oh, inescrutables son los caminos de Dios, insondables sus juicios, profundas son las riquezas de su sabiduría y de su ciencia. ¿Quién conocerá la mente de Dios, sino el Espíritu de Dios que mora en él? Pero Dios nos reveló estas cosas por el Espíritu. Dios alteró, hizo sombra y aisló para que el santo de Dios no naciera con la herencia de Adán. El Señor pudo venir con toda la potencia de los cielos y acabar de una vez por todas con el diablo pero por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice en Hebreos. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 14 y 15. Por eso Jesús, nacido del vientre de una mujer, no heredó nada en el sentido moral ni tuvo inclinación al pecado, porque Él vino a representar a Adán y con su santidad destruyó la pecaminosidad en el hombre. ¿Cómo lo hizo? Con la ley del espíritu de vida contrarrestó la ley del pecado y de la muerte. Entiendo que el Señor es el único que tiene derecho a traspasar y a alterar sus leyes, por eso es Dios. Y Él lo hace cuando quiere. Vemos que Dios abrió el mar rojo, detuvo el sol y la luna para alargar un día. Jesús caminó sobre las aguas ordenó calmar a los vientos y al mar, y al instante vino una gran bonanza en medio de una gran tempestad, porque las leyes establecidas por Dios no están por encima de Él, sino que les están sujetas. Por eso es nuestra justicia, nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey y nuestro salvador. El pecado alteró para destruir, Dios alteró para dar vida. Nota que toda forma de pecado en el mundo se manifiesta en hechos contra las leyes de la naturaleza, la creación, y contra Dios, el Creador. En la epístola a los romanos el apóstol lo describe de la siguiente manera. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos 1, 20 al 27. Nota en la cita del párrafo anterior el énfasis en la palabra cambiaron. Cambiaron la gloria. Cambiaron la verdad. Cambiaron el uso natural. El pecado es un cambio, una alteración de lo que Dios ha establecido. La redención en Cristo Jesús deshace las obras del pecado y restaura todo al estado original. La práctica de la homosexualidad, ya sea del hombre o de la mujer, lesbianismo, es contra naturaleza. La idolatría también es una alteración, porque consiste en adorar a hombres, obras de artífice, yeso, madera, hierro, imágenes y cosas creadas, aves, vacas, serpientes, ranas, el sol, las estrellas, etc., en vez de adorar al Creador. Por eso el problema grande de este planeta es el objeto de su adoración, ya que Dios legisló. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5 y capítulo 10, versículos 20 y 21. Él debe ser el único objeto de nuestra alabanza. Y nota que cuando el diablo trató de tentar a Jesús, todo fue enfocado primeramente en sacarlo de su obediencia perfecta al Padre, diciéndole, di a esta piedra que se convierta en pan. Pero como el Señor no fue al desierto a tener un banquete, sino que fue llevado por el Espíritu Santo, en ayuno y oración, a prepararse para el ministerio, para vencer al diablo donde él venció a Adán, Jesús le respondió, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces el diablo lo llevó a un monte alto, donde le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, y le dijo, A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Pero solo Jehová es Dios y precisamente Jesús vino a cumplir su voluntad. Por eso le dijo, vete de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No bastándole con ello, el diablo lo subió al pináculo del templo en Jerusalén para entrarlo en presunción, en falsa fe, diciéndole, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Dios ni había subido a su hijo allí ni tampoco le mandó a tirarse, por tanto Jesús le respondió: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús solamente tenía un Señor a quien obedecer y ese es Dios. Obligar a Dios a realizar cosas que no están dentro de su voluntad es tentarlo. No importa qué piense el tentador. Jesús nació y vino al mundo para dar testimonio de la verdad, no para hacer presunción de la misma. Luego el diablo trató de tentarlo en otras cosas, pero encontró en Jesús a uno que la palabra de la serpiente no lo hipnotizaba ni le hacía ver lo malo como bueno, ni lo bueno como malo. Alguien que tenía la mente de Dios y que tenía claridad de pensamiento y sus sentidos estaban ejercitados en la verdad. Alguien que nació en espíritu porque Jesús no solamente era espíritu porque era el Hijo de Dios, era espíritu porque él nació por medio del Espíritu Santo que hizo sombra en el vientre de María. Por eso todo aquel que viene al reino de los cielos es nacido igual que Jesús, sale del vientre de Dios, los cuales, dijo Juan, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo obra Dios en nosotros el nuevo nacimiento? Haciendo una operación en tu interior por medio del Espíritu Santo el cual te dota de un corazón y un espíritu nuevo. La misma operación que el Espíritu Santo hizo en el vientre de María, que lo aisló para que no contaminara el cigoto del Espíritu, así Dios puso una nueva naturaleza en ti, la cual, dice Juan, no practica el pecado y no puede pecar porque es nacida de Dios. En la salvación se alteran las leyes porque el que es justo viene a pagar el castigo del injusto. Dice la palabra de Dios que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, pero tampoco dejará caído al justo. Ahora, al que le llaman Jehová justicia nuestra, estaba en agonía sudando sangre porque sería juzgado como pecador, siendo santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hay un pensamiento en el libro de los hechos que es difícil de entender, pero cuando Pedro predica a los judíos les dice, Matasteis al autor de la vida. ¿Cómo se puede matar al autor de la vida? ¿Cómo el que hizo la vida murió? Así es, y con ello es otra ley que se altera. Nota lo que le costó a Dios acabar con la ley del pecado. Para contrarrestar a la criatura que quiere igualarse al creador, se vuelve criatura. Para terminar con el malvado, juzga como un criminal al que es inocente y justo. Y para terminar con el reinado de la muerte, mata al autor de la vida. Si analizamos el juicio que le hicieron a Jesús, vemos que fue ilegal. En el mismo se presentaron testigos falsos y con ello no solo se violaron las leyes judías, sino también las leyes de los romanos con el único fin de condenar a Jesús. Inclusive el sumo sacerdote vino con una trampa y le dijo, Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús sabía que frente a esas palabras del sumo sacerdote él no podía guardar silencio, aunque estaba consciente de que si hablaba se condenaba. Él les había dicho a sus discípulos que no se avergonzaran de él, por tanto ahora no podía avergonzarse de la relación que tenía con el Padre. Por eso le dijo, entre negar lo que soy y decir lo que soy, prefiero decirlo, y respondiendo les dijo, "Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo." Mateo 26:64. A Cristo no le importó condenarse ante lo que era una farsa, una mentira, una manipulación, el uso de la autoridad sagrada de sumo sacerdote con fines viles. Él no cayó en el lazo. Lo que pasa es que Jesús no podía negarse a sí mismo, negar que Él era el Hijo de Dios que había venido a salvar al mundo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¿Ha ¡Ah, blasfemado? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y con esto desató la furia de la turba quien lo sentenció a reo de muerte. Le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban y se burlaban. Ellos condenaron a Cristo como blasfemo. Pero un día, dice en Apocalipsis 1.7, aquellos que le traspasaron verán al rey en su hermosura. Ellos lo verán sentado a la diestra del Padre, pero ya no tendrán esperanza. La salvación y todo el sacrificio que conllevó Dios en realizarla se debió a que se alteraron leyes. Por lo cual Jesús le dijo al Padre, entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y dice la Biblia que él, en su cuerpo, tomó la responsabilidad y llevó la ley del pecado que cayó sobre Adán en su carne, porque era necesario que deshiciera las obras del diablo. Por eso es que para los judíos el Evangelio les es tropiezo y una locura. Imagínate el que dice ser Dios llevando el pecado, el que es justicia llevando la injusticia, el que es bueno llevando la maldad. En el cuerpo de Cristo fue clavado el viejo hombre. Dijo Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. 6. Es decir, lo que éramos en Adán, la naturaleza en la cual reinaba el pecado, fue crucificada juntamente con Jesús, para que el cuerpo carnal sea destruido y no tengamos que servirle más al pecado. Y cuando Jesús entregó el espíritu a su Padre, le dijo: Consumado es, y encomendó su espíritu con esto le estaba diciendo, Padre, sepárame el aliento de vida porque eso es tuyo y es santo, pero este cuerpo que he entregado para que ocupe el lugar de Adán, para que lleve la maldición de la muerte, sepúltalo. Ya la obra fue consumada, ahora glorifícate haciendo la separación y tomando lo que es tuyo. El pecado trae separación. Por seis horas Jesús estuvo separado del Padre por ocupar nuestro lugar y sobre su cuerpo estábamos tú y yo incluidos, pues Él tomó en su cuerpo nuestra vergüenza, nuestra ignominia, nuestra separación, nuestra inclinación, nuestra maldad y la ley de la muerte que nos mantenía cautivos. Nadie se le escapó al pecado, porque para destruirlo tenía que ser con otra ley superior. Por ejemplo, cohetes y transbordadores espaciales, al despegar hacia el espacio, lanzan una ráfaga de fuego que les sale de abajo. Esas llamas son el combustible que los impulsa al espacio, rompiendo la ley de la gravedad de la atmósfera. Esa propulsión a chorro se basa en la aplicación de la ley de Newton llamada de la acción y reacción. Sabemos que hay una ley natural que mantiene los cuerpos, ya sea en movimiento o estáticos, en su espacio y a menos que una fuerza superior venga y los mueva o detenga, estos conservan su posición. Por tanto, para propulsar los aparatos espaciales fuera de la atmósfera, tiene que ser con fluidos o combustibles que al ser expulsados provocan una reacción que se manifiesta en un sentido inverso. El fluido corre hacia abajo y el aparato es impulsado hacia arriba. Con ello se rompe la ley de la gravedad, pues los cuerpos no tienden a ir hacia arriba, sino que hay que aplicarle una fuerza superior que los induzca, una ley superior para abolir otra ley. Fíjate que cuando se rompe una ley pasa algo. Por ejemplo, se escucha como una explosión cuando un avión rompe la velocidad del sonido. Cristo rompió una ley natural cuando en su cuerpo clavó la ley del pecado y todo lo que era viejo hombre para que el cuerpo del pecado sea destruido. La palabra destruido en griego tiene un significado tremendo porque es anular y también desactivar algo. Me imagino cuando un terrorista pone una bomba en un edificio y entonces se llama a los agentes antiexplosivos. Faltan 45 segundos para que estalle todo, y el experto, sudando, tratando de ver cuál es el cable que va a cortar, lo hace justo antes de que estalle el artefacto. Así desactivó Cristo la ley del pecado que era contra nosotros. El pecado era una bomba que nos separó de Dios y nos llevaba cautivos a la destrucción total. Pero vino Dios en el cuerpo de Cristo y comenzó a operar para que no estalle, gastando en él hasta la última energía. ¿Cuánto le queda, Padre? Seguro preguntaba Jesús. Y éste le contestaba, Son seis horas, hijo, aguántalo ahí, hasta que lo desactives. Ya está perdiendo fuerza, sigue ahí, contrarresta el pecado. Él lo soportó y a las tres de la tarde expiró. Con su muerte el pecado fue desactivado. El Espíritu de Cristo fue al Padre y el cuerpo murió porque la carne era la que tenía que morir. Llegada la hora la naturaleza fue alterada y sus leyes trastocadas. Dijo Lucas, Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Lucas 23, 44 y 45. Y Mateo narró. La tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Mateo 27, 51, 52. La ley de la muerte fue destruida por una ley superior, la de la vida. Ahora podemos entender y decir como el apóstol, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús los ha librado, en griego, los ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. El cuerpo de Cristo que fue a la tumba enterró con él la ley del pecado y de la muerte. Jesús, haciéndose pecado, destruyó el pecado y muriendo le dijo a la muerte, Muerte, yo soy tu muerte y tu destrucción. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa es la paradoja del Evangelio, morir para vivir llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Luego que todo había pasado al tercer día, dijo Dios: Así como la ley del pecado prevaleció y en Adán la ley del pecado se multiplicó hasta llenar la tierra, ahora yo voy a hacer una nueva creación, para que la ley de vida prevalezca y el conocimiento de mi gloria cubra la tierra como las aguas cubren el mar. Adán fue hecho en el sexto día, Cristo murió el mismo día, un viernes. Dios reposó de todas sus obras el séptimo día sábado. Así también el cuerpo de Jesús reposó todo el sábado en la tumba de José de Animatea. El domingo, que equivale al primer día de la resurrección, llegó el cumplimiento de la palabra que fue dicha por Dios. He aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Entonces dijo frente a la tumba de Jesús, sea la luz. Y Cristo, que es la luz del mundo, se levantó, tal como nos fue dicho. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y se levantó de los muertos, pues sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, Dios no permitió que su alma permaneciera en el Hades ni su santo viera corrupción. En aquel momento de la resurrección también se alteró una ley y hubo un gran terremoto. Los sellos que pusieron para asegurar aquel sepulcro volaron y la piedra fue removida. Y aún los guardias que fueron puestos para vigilar temblaron y se quedaron como muertos. En aquel momento Dios escribió una nueva ley. Desde ahora en adelante no prevalece la ley del pecado, sino la ley de la vida. En vez de la muerte, la vida. En vez de la ley del pecado, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. Eso es lo que celebras en el bautismo, amado hermano. Tu vida en Adán fue crucificada en la cruz del Calvario cuando eres bautizado en Cristo Jesús, estás sepultando tu cuerpo de pecado para que no reine más Adán en tu cuerpo mortal, sino Cristo. Entonces ya no le servirás más a la ley del pecado que lleva hacia la muerte, sino a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso es que a la nueva alianza se le llama el pacto del Espíritu y el ministerio del Espíritu, porque Dios ha mandado su Espíritu y hemos sido hechos moradas de Dios en el Espíritu. Ahora vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu. Hablamos lenguas espirituales y lo hacemos todo por el Espíritu. Esa es la ley de vida en Cristo Jesús. Con el cuerpo de Cristo resucitado comenzó el reino de la vida y la ley de la vida. Se deshizo la ley del pecado y comenzó la ley del Espíritu Santo. Este es el nuevo pacto que Dios anunció. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Es en este nuevo hombre, nacido según Dios en justicia y santidad de la verdad, que conocemos a Dios y tenemos fe para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es superior? ¿La ley del pecado o la ley de vida en Cristo Jesús? Hemos visto que la ley de vida es superior. Por eso no entiendo por qué los cristianos se dejan vencer por la ley del pecado si la ley de vida es superior a la ley de la muerte y la ley del espíritu es superior a la ley del pecado. La Biblia dice que nosotros somos tentados cuando de nuestras propias concupiscencias o malos deseos somos seducidos. Así se produce la tentación. Ahora, ¿cómo se produce la victoria? La victoria se produce cuando andamos en el Espíritu. Eso fue lo que quiso decir el apóstol cuando dijo, Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, 3 al 6. La ley del pecado me lleva a enemistarme contra Dios, porque me lleva al mal, y no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Tú no puedes ser santo reformando el viejo hombre, porque este viejito será vicioso, aunque lo reformes, lo peines, lo cambies, lo perfumes, le pongas bozal, etc. La ley del pecado de la única manera con la cual se puede vencer es con la ley del espíritu. No hay otra forma. Tienes que dejar de vivir en la ley del pecado para vivir en la ley del espíritu. Dios nunca trató de reformar al viejo hombre ni manda a nadie que lo haga. Cuando la Biblia habla del viejo hombre, lo hace de esta manera. Despojaos del viejo hombre. Despojarse es quitarse, arrojar a un lado, echar fuera. No hay que reformarlo, sino quitárselo de encima. La Biblia habla de despojarse del viejo hombre con sus hechos, porque ya Cristo lo mató en la cruz. Por eso la ley del Espíritu se expresa en la cruz cuyo mensaje dice, primero, Cristo fue crucificado por mí. Segundo, yo fui juntamente crucificado con Cristo. Tercero, Cristo es crucificado en mí. Son tres cruces. Él por mí, yo en Él y Él en mí. Por eso tengo que quitar todo vestigio de la carne en mí para no hacer vano el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por mí. Pues el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de espíritu es vida y paz. Y ocuparse es lo que uno tiene en mente, lo que se tiene en el pensamiento, en lo que uno se concentra. La versión de las Américas traduce, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Por tanto, aquí no dice que tomes al viejo hombre y lo mejores, o que hagas sacrificios o rituales, no, no, no. La única manera de matar la ley del pecado es viviendo en el espíritu de vida en Cristo Jesús. Quitar la mente de la ley del pecado y ponerla en la ley del espíritu. Si tienes, por ejemplo, la debilidad de la ira, y eres un colérico arrebatado y de momento se te sale el viejo hombre frente a una dificultad, la manera de vencer la ira en ese momento no es reprendiendo ni haciendo ejercicios religiosos, o meterte en ayuno por 40 días para que se te vaya la ira, no, amado. Te aseguro que cuando entres en crisis volverás a tirar los platos, porque se trata de matar una ley que tú no tienes poder para matarla. Ya Cristo la mató. Lo que tú tienes que hacer es tomar la victoria de Cristo, que es la ley del Espíritu, y aplicarla. Entonces dirás, lo contrario de la ira es la paciencia, y la paciencia es un fruto del Espíritu. Yo voy a andar en el Espíritu para andar en paciencia, y andando en paciencia someto la ira. Tan sencillo como eso, ya no andarás en tensión, pues has echado sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. La religión nos ha enseñado a pelear con los malos pensamientos y veo que cuanto más pelean, peores pensamientos tienen. Entonces, al ver la imposibilidad, muchos dicen, no vale la pena ser cristiano. Esa es la lucha que casi todos tenemos en nuestro anhelo de agradar a Dios. Porque estamos tratando de evitar el problema en nuestras propias fuerzas. Pero si Cristo anuló el problema quitándolo de medio y clavándolo en la cruz, ignora el pecado y despójate de los deseos engañosos, viviendo la vida de la resurrección, la vida del Espíritu. Dentro de ti mora el Espíritu Santo, anda en él. Tienes una naturaleza nueva, espiritual, anda en ella. Se te ha impartido fe, anda en la convicción de lo que no se ve. La incredulidad, que fue lo que trajo la ley del pecado, se contrarresta con la fe. La incredulidad no se va con ayuno y oración, se va viviendo en fe. Sientes odio, raíz de amargura, resentimiento, perdona. Quizá replicarás, pero ¿cómo me pides que perdone al que me violó cuando era un niño? ¿Cómo perdonaré al que abandonó y desamparó a mi familia? ¿Cómo he de perdonar al que mató a mi hijo? No he de descansar hasta que pague. El rencor al primero que daña es al que lo siente. Es posible que dejes tu vida ahí. Por eso lo que tienes que hacer es echarle mano a la ley del Espíritu, donde hay justicia perfecta y está el perdón que traerá a tu vida paz. Déjame decirte que lo primero que salió de Cristo en la cruz fue el perdón, porque tanto nos amó Dios que nos perdonó en el Hijo. Entonces, cuando vives en el Espíritu hay perdón, porque la ley del Espíritu te hace olvidar el resentimiento y saca la raíz de amargura neutralizando el dolor para que no tenga poder ni autoridad en tu vida. Dios no te va a quitar la carne hasta el día en que venga Jesucristo. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, allá te va a librar de la carne y por eso, como nosotros, la naturaleza gime y clama por nuestra liberación que es también la de ella. Mientras tanto, hay que ocuparse del espíritu para que no reine más el pecado en nuestro cuerpo mortal, ocasionándonos tristeza y depresión. Viviremos una vida victoriosa andando en el Espíritu, pensando en el Espíritu, hablando en el Espíritu y haciéndolo todo en el Espíritu, porque estamos ahora en el tiempo de la gracia, en la dispensación y la ley del Espíritu, no en el régimen de la letra. Te aseguro que si le echamos mano a esto dejaremos al diablo sin trabajo. Amado, tengamos sabiduría y vivamos en la ley del Espíritu, vivamos en el régimen del Espíritu y dejemos a la religión que siga tratando de reformar al viejito. Mas tú despójate de él y anda en el espíritu y el pecado no reinará más en tu cuerpo mortal. Esto es un asunto de reinar, de poder. Dios nos ha hecho entender que tenemos que despojarnos de las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de la luz, del fruto del espíritu. Debemos dejar a un lado el ser oidores para ser hacedores de la voluntad de Dios. No nos ejercitamos en el Espíritu porque los afanes de esta vida, los engaños de las riquezas, las turbaciones y tantas cosas nos han nublado el entendimiento. Y la religión nos ha enseñado una forma equivocada de pelear contra el pecado. Pero el Evangelio nos fue dado con claridad y nos enseña un camino nuevo y vivo que ya nos ha sido dado en Cristo Jesús. Todos tenemos herencia de nuestros padres, herencia dánica, y todos tenemos enemigos que batallan contra el alma, pero si aplicamos la ley del Espíritu de vida, esta romperá en nosotros aquello que nos neutraliza y también nos capacitará para andar en el espíritu. Hemos dicho que una naturaleza es una fuerza o una influencia que nos conduce a una acción. Tratar de vencer la ley del pecado con esfuerzos es una tarea inútil. La única manera de vencer una ley es aplicándole otra ley superior a esta. La ley del espíritu de vida es más poderosa que la ley del pecado. Así que los cristianos sabios no pierden su tiempo ni su fuerza luchando para vencer la ley del pecado, simplemente viven en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y del pecado y de la muerte, y del pecado y de la muerte, y del pecado y de la muerte.